estamos en la gran final, mano. Un aplauso para la final, mano. Ya sabe, la fecha se llama ganar o ganar. Los premios son 30 soles en efectivo, una pizza oficiado por Juan Pizzas. Un aplauso para Juan Pizzas, mano. Un polo oficiado por Steve. Un corte barbe por mi casa. Una chela, mano. Una chela. Un beat personalizado por. Un beat personalizado por Diamond Black, mano. Una foto por la mamá de Chovy, mano. A mi izquierda tenemos a JMT, un aplauso para JMT, que es el finalista, mano. Y a mi lado derecho tenemos a Ciclo, mano. La primera ronda es 8x8, 3 salidas cada uno, y luego 4x4, 6 salidas. Rebobina el beat, mano. Dos rondas. ¡Freestyle! Dale, no se vayan, que tiene el sorteo, mano, luego. Tranquilo, relajado, porque voy a salir campeón. Eso es parte de mi vida, parte de mi opción. Porque tú eres un huevón. Aunque yo tenga cansancio, yo no lo pongo de justo, lo hago de motivación. Hermano, te gano porque dentro del patrón de los dos, tú no haces improvisación. Y eso te jode un montón. ¿Sabes por qué, huevón? Porque otro freestylea, a ti te gritan escritor. A mí me gritan escritor. Entre el que los que avanza critican al mejor. Y eso a ti te pasó, pero tranquilo Ciclo, la ternera no se acordó, mano, que lo que está pasando, que a JMT lo estás criticando, que porque a veces en la movida me estoy cansando, creo que criticarme es lo que te está motivando. No, tarado, no te confundas lo que te digo, bro, porque este rapper no me gana dentro de competición. Yo te dije del motivo, pero ya fundí el motor, porque el carro no avanza si Ciclo es quien aceleró. Oh, hermano, te gano, huevón, no es que me trabé, sino que a los 90 Ciclo la desencajó. Oh, hermano, te gano porque tú eres un huevón, no que tú sabes de rap, eso es esencia del hip hop. Esencia del hip hop. Valería dos puntos si es que Ciclo representara al hip hop. Ey, la desencajó. No, huevón, te trabaste, estás grande, asume tu error. Pedazo de maricón, siempre se traba, pero lo camufla en cada competición. No estoy yo en contra de ti, de la organización, que siguen con venda en los ojos para verte como campeón. Sí, mano, y esa pensada de mierda dentro de los patrones, por eso tu madre muerta no hago alucinaciones, porque yo dejo TMT, pero quiero a Jesús Torres. Yo soy Fernando Carrillo, una persona con valores. No te confunda, huevón, porque eres cagado. Solamente habla de las veces que he ganado. Sé que cuando yo gano, tú te mantienes frustrado, y que tú eres esa cuenta falsa que siempre en la pista me ha hateado. No. Me ha hateado de buena persona, no me tacho, y mi madre la razón por la que ahora soy borracho. Aprende de tu padre y no seas borracho, y aprende de tu madre y no perdones cachos. ¡Ya está! Ciclo, ¿qué puede pasar? Creo que tu crew te acabó de demostrar. A JMT no se le habla de la mamá. Yo le hablo de tu mamá, socojudo. Tu mamá estuvo viva, bueno, estuvo. Entonces te cojudo, tú le engañaste a tu flaca y te puso una K. ¿Por qué será? En la K de cachudo, baboso. En serio que te duele, de verdad lo entiendo. Pero en algo yo sí me alegro. Que mi flaca me engaña, qué chiste para más negro. El tuyo te engañó y para concha te chantó un engendro. No, era tres entradas, no sabes contar, hasta eres una cagada. Pero firme, sigue siendo mi pana, porque soy y seré la cara del mañana. Ciclo, para la mierda, te retiraste y sigue siendo reserva. Hey, tranquilamente todos volamos, pero él era el helicóptero que te ha soltado la mano. Amana. Oye, ahora te sale igual que. Dale. Dale. Yao, 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 yao. Guau, yao. Me chantaron un engendro, qué asco. De esas fuleras yo ya estoy basto.
Me chantaron un engendro, lo mismo que hizo tu madre con tu padrastro. Cállate, maldito payaso. ¿Quieres fuleras inventadas? Yo te las suelto por si acaso. Tiene un hermano que es homosexual, pero cuando se murió su mamá, hasta le negó un abrazo. ¿Hasta le negó un abrazo? Son homosexuales varios. ¡Que vengan a mis brazos! ¡Son uno o dos! ¡Todos entran en el reino de Dios! Que te den un abrazo, JMT en vivo aceptó que es terrible cabrazo. ¿Cómo que lo avanzo? Tu trayectoria no depende, escoria, yo sí que la arraso. Yo sí que la arraso, pero a la firme yo a nadie le negaría un abrazo. JMT confesó que es cabrazo, hasta ahora no confiesas que eres cachudazo. Hey, hermano, a la firme no me ganas con huevadas. Siempre habla de flaca, habla de la enamorada. Pues si hablas de fiesta de la letra chiclayana, tú sabes que en cultura nunca has aportado nada. ¿No ha aportado nada? He aportado punchline, años y clavadas. No digas que no he aportado nada, porque las copas por mis manos han sido alzadas. Sí, de subcampeonato huevón tarado, de subcampeonato de maldito retrasado. Solo ganó por hacer el juego de los dados. Solo ganaste por tener un blanco a tu lado. Un blanco a tu lado, cabrón. Agnix y yo salimos subcampeón. Pero es como con ella y profeta, literalmente hiciste una mala elección. No, hermano, ¿quién habló de profeta? ¿Quién habló de ese estúpido hablando de sus letras? Mano, yo te gano, porque eres retrasado, te pareces a profeta, huérfano y desadaptado. Un saludo para 3 segundos, concha de tu madre. Votas con el corazón, ¿no? Hijo de perra. Recalcar que si acá sale un campeón, ese campeón no participa en el sorteo porque ya tiene pizza. Ya tiene. ¡Pero si te lo vas a llevar tú! José, por favor,